to have, because she loves you, and you know that can't be bad. She loves you, and you know you should be glad. Ya les mostramos la escuelita de fútbol, que es una de las tantas actividades que se llevan a cabo desde el CEOC, que además organizó un mega festejo por haberse celebrado el 26 de septiembre, el Día del Empleado de Comercio. Nosotros estuvimos invitados. Se asomará la luna, presto su caja para ayudarlo a cantar. Armas. Tataneando suavecito me presento, Tucumán. Bailando va, levantando polvaredas, zapateando el horno más. Changuito ojo de azúcar, no le pierda su compás. Este gatito ha nacido para alegrarte nomás. Seguimos cantando. Palmas. Era verano tal vez. Fue un invierno sin par cuando le abrimos el pecho al amor en Tucumán. Del corazón nos brotaban azucenas de alteral, de tafí, limones verdes, vidalas de familia. Roque, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lules TV. ¿Qué tal? Buenas tardes ya, porque estamos de tarde. Realmente estoy muy contento por venir para acá, y bueno, siempre que uno viene a Lules se siente muy contento por lo que uno hace acá y las personas que están trabajando. Presente en este festejo, en esta tarde maravillosa que el tiempo además está acompañando, y fenomenal, ¿no? Sí, realmente el tiempo está acompañando. Yo creo que es algo que siempre está con nosotros, como dice Gino, Dios está con nosotros, con el Empleo de Comercio, en este día que quiere festejar su día el Empleo de Comercio, y creo que es muy lindo venir a un camping en la forma que lo está pasando la gente. Muchas familias se dieron cita esta tarde. ¿Con qué se encontraron cuando llegaron? Realmente es muy lindo, aparte del espectáculo que hay. Vuelvo a decir, siempre que se hace algo acá en Lule, estamos ya acostumbrados con lo que hace Gino Escarlata. Vuelvo a decir, en la fiesta del Niño, el Empleo de Comercio, el 1 de mayo. Yo creo que esto ya es una costumbre que la gente de Lule está haciendo con lo que realmente se merece por la gestión que hace el compañero Gino Escarlata. Un espectáculo importante, además sorteos, regalos para la gente. Sí, hay sorteo, hay un espectáculo muy lindo, creo que está la bomba tucumana. Uno se siente muy satisfecho y contento por lo que uno ve acá en la ciudad de Lule. ¿Cuál sería su mensaje para la familia luleña? Bueno, para la gente de Lule, yo creo que es apoyar al compañero Gino Escarlata, la gestión que está haciendo, tratar de participar más en todo lo que sean los eventos que se hace, también la parte de salud, sé que se está trabajando muy bien acá en tema de salud, la parte laboral también. Yo creo que un tema que va juntamente en salud, la parte laboral. Yo creo que eso, la participación de los compañeros es importante para que así la persona que está encargada de trabajar dentro de una filial se sienta con más obligaciones de hacer las cosas para ellos, porque acá
nuestro aporte que hacen los compañeros trabajadores se lo vuelca en obra y en beneficio para ellos. Muchas gracias. Un abrazo a usted. Para hoy me vistió especialmente la barra vaquería, César Guarino me peinó y a los accesorios me lo brindó Chewell. Antes de despedirnos, quiero agradecer especialmente a la señora Catalina Lonac por permitirnos grabar en las instalaciones de la Universidad San Pablo T. El agradecimiento, como siempre, a ustedes por habernos elegido y será hasta la semana que viene. Gracias. Be glad.